que me motivó a hablar sobre mi abuela es que el esfuerzo que yo he visto que ella ha hecho para criar a mi madre y a mis tíos y a mí también, porque fue ella que me crió. Cuando ella nos contó de la forma que ella, el trabajo que ella hacía para mantenernos a nosotros, estudiar a mis tíos, me llamó mucho la atención. Ella tiene 60 años de edad. Con este negocio mantuvo el sustento de su familia. Tiene 2 hijas y 6 nietos. Y también crió a su sobrina, que después de grande fue a vivir con su mamá. La mujer en el batey tiene un rol invisibilizado desde el punto de vista de la producción azucarera. Al ser un trabajo intenso, que se dice por nuestro concepto machista y la sociedad que vivimos, es un trabajo de hombre. Entonces no se concibe a la mujer como parte de ese proceso interesante de producción de la caña, lo amargo de la caña. Pero digo que es invisibilizado porque al lado de esos hombres que trabajan el día a día, que en algunos casos eran 24 horas que tenían que estar en el cañaveral, la mujer era la que se encargaba desde la casa de producir alimento y llevárselo a su marido con el muchachito y tal, hasta el cañaveral, porque llegaba el momento que no podían regresar a la misma comunidad, al batey. Yo mismo, yo soy el hombre y soy la mujer de la casa, y yo lo tendría a mi casa. Ahí empecé a cultivar, y luego, después que llegaron el consorcio, entonces desalojaron de allá arriba, entonces me dieron otra tierra, y ahí sembramos yuca, los guandules, y el maíz, habichuela, nosotros las mujeres lo sembramos, pero los plátanos, las yucas, estos son los hombres que nos ayudan a hacer. El esfuerzo que ella se levantaba a las 4 y a las 3 de la mañana a vender té, café, para mantener, bien dicho, a nuestra familia. Y también que ella siempre se ha mantenido ahí en ese negocio, y por causa de ese negocio ella no, casi no ve bien. Mira, yo me levanto a las 5, me pongo a colar café y té, vendo azúcar, vendo café colado y lo vendo en polvo, vendo cigarrillos, vendo todo, carbón. En mi casa, para yo mantenerme. Yo tengo 33 y pico años en eso. Pues eso es lo que me tiene ciega a mí. Sí, con eso yo crié todos mis hijos y crié 5 nietos. Pero yo he sido siempre una mujer, muchacha, trabajando. Porque de muchachita yo estoy trabajando. Yo hacía muchos negocios cuando muchachita. Yo he ido a la capital a comprar. Y verla que todavía con 85 años ya puede seguir vendiendo gas es algo que me llena de satisfacción, de seguir estudiando, seguir aprendiendo, desarrollándome, porque veo el interés en ella de que nosotros, como su nieto y sus hijos, lo podamos desarrollar. Pero ese es un rol bastante importante de la mujer, que implicaba muchas horas. Tenían que cargar el agua, porque ahí no había nada, ¿no? Tenían que hacer de todo. Era la que preparaban el mabí, el cacheo, y desde ahí, comprando un poco de hielo, iban al cañaveral y vendían el desayuno, espagueti con domplín, y ahí también generaba un tipo de ingreso, ¿no? O tenían la fritura en el batey, o el pequeño colmado, que eran, digamos, acciones a las que se dedicaban las mujeres. La ficha fundamentalmente lo daba la empresa y se le da a los trabajadores. Entonces, quien tiene la ficha era el hombre y era en la mayoría de las veces quien podía hacerlo. Por lo tanto, la mujer, que era, digamos, en origen quien podría hacer declaración, era indocumentada.
No solo porque no te, sino que ni siquiera la ficha tenía posibilidades reales de tener. Entonces se complicaba más la situación en lo que podía hacer una mujer para lograr. Dependía entonces para la declaración de su hijo de tener un esposo con la ficha o con el documento. Yo tuve un niño, ese niño me se enfermó y por falta de 5 pesos, que esa vez se pagaba 5 pesos para ir para la capital y de vuelta, me se murió este niño porque no tenía las maneras. Sí, porque quizá las mujeres antes solo se sentaban ahí en las casas esperando que el hombre le traiga y hacer solamente los labores de la casa, pero ahora no. Las mujeres aspiran a trabajar, porque los trabajos ahora son casi en zafra solamente. Los hombres casi no trabajan en tiempo muerto. Algunos que tienen su conuco van a los conucos, pero esos 6 meses de tiempo muerto los hombres casi no trabajan. Quien hace la labor de cuidar la casa y mantener la casa es las mujeres. Las mujeres siempre crían a las niñas y a los niños solas, porque los maridos se mueren o se marchan. Es más dificultoso para las mujeres mantener a los hijos. Creo que por falta de consejo de los padres. Hay muchos factores. Entre ellos yo puedo decir que es la negligencia o el descuido de los padres. Y otro elemento es que se agrava el caso. Por toda ya la discriminación, segregación que vive la mujer, se agrava la situación. Estábamos hablando de que eran mujer negra de ascendencia haitiana, o sea, del Batey, ¿no? O sea, tenía varios estigmas que agravaba su situación. Además de eso, la concepción de que no eran productivas. No eran productivas, entonces ponía en mayor riesgo a la mujer, eran doblemente víctima del contexto que vivimos en la sociedad. Han cambiado muchas cosas en muchos aspectos, porque antes las niñas, las adolescentes no pensaban en estudiar, pero ahora en la mayoría, en todos los bateyes, ahora están viendo todas las niñas, los niños van a la escuela, porque no, las niñas ya no están pensando en casarse, en tener hijos, y los varones lo que pensaban en estar cortando caña y ahora no, están pensando en ir a la escuela, a la universidad, ser profesionales. Aunque hay una porción, una cantidad que no tiene el mismo enfoque, pero vemos que la juventud de ahora quiere estudiar, quiere desarrollarse. Por ejemplo, yo estoy estudiando psicología, todavía no me he casado, no tengo novio, ni lo necesito por ahora. Y eso es algo que veo que es que hace un cambio, que antes las mujeres pensaban en hijo y en esposo, más ahora se piensa en educarse, en desarrollarse, en prepararse. O sea, que ya no están pensando como antes, como decíamos nosotros, sino que están luchando, trabajando, haciendo su negocito. Empiezan a negociar, vamos a decir, de 2 a 4 de la tarde, a las 5 y media se van a su clase, regresan 6 y media, una hora siempre de clase. Pero que ya no es lo mismo que antes, porque antes era un maltrato fuerte. A veces, en el caso de mi papá a veces salía para ir a la escuela y mi abuelo le decía que no, le quitaba los zapatos o el pantalón, que él lo que tenía que ir era a trabajar con él. Si no era así, no comía en la casa. Lo mismo pasaba con mi mamá, que por esa razón ella nada más pudo llegar a tercer curso, porque mi abuelo era muy recto, vamos a decir. Que yo vi que el mundo está cambiado, porque el que no está estudiando no está en nada. Uno de mis planes y mi gran sueño es terminar la universidad, ser una educadora y luego estudiar idiomas para ayudar a mi familia, ayudar a mi mamá y también para ayudar a mi comunidad. Por eso quiero ser profesora, para que en el mañana digan que Batey 5 ya no tiene analfabetos, personas que no saben leer. Para cada mujer hay un hombre y
hay un tiempo para cada quien casarse, que se preparen, que se desarrollen, que después se casen, porque si nos preparamos y nos desarrollamos y tenemos una profesión, así tenemos un futuro mejor. Nuestros hijos, nuestras hijas estarán mejor y nosotros también, porque no es lo mismo una mujer preparada, una mujer desarrollada, que una que no sepa nada. Yo creo que ellas se han empoderado, para usar el término muy, muy moderno ahora, ¿verdad? Se han hecho de ella que ellos pueden hacer cambio, que ellos tienen que liderar. Pero no solo ahora, yo quiero enfatizar de que las cosas han funcionado mejor cuando han estado en términos del batey en manos de las mujeres. Hay muchas evidencias, ¿no? O sea, lo poco que gana la familia cuando es la mujer que administra, genera, entonces uno puede ver resultados más impactantes alrededor de la propia familia. Pero tú sabes que un chile, 10 chiles, 5 chiles, era un paquete cuarto de antes. Y eso se traduce en mejor educación o acceso a educación, mejores condiciones de salud. No así cuando somos nosotros los hombres, lamentablemente, ¿no? Somos más propensos. Yo soy de los que creo que el núcleo, o sea, el liderazgo de la familia en el batey, cuando se vaya a definir la familia, hay que tomar en cuenta el tema de la mujer. Quiero agradecer a mi abuela por la educación que me dio y a mi mamá también. Y que siga para adelante. Yo he luchado mucho con ellos, ¿verdad? Yo lo llevé alto a ellos. Ahora mismo, ellos están en universidad. Así como mi mamá me crió, así también yo quisiera que los nietos y que las hijas mías criaran a los nietos también. Bueno, yo quisiera que ellos salieran igual que yo, pero ya no, no es eso. Yo creo que la mujer tiene que seguir jugando su rol. Tiene que seguir conquistando, le queda todavía la mujer, hace su rol, hace un trabajo, y que siempre que le damos o le permitimos y le garantizamos el derecho que ella tiene de participar, de estar, de aportar, ella lo hace bien. Ellos tienen que estudiar, trabajar, para que mañana, esto que yo pasé en el inicio, que ellos no lo pasen.